Lectura del primer libro de Samuel. Por entonces se reunieron los filisteos para atacar a Israel. Los israelitas salieron a enfrentarse con ellos y acamparon junto a Piedrayuda, mientras que los filisteos acampaban en el cerco. Los filisteos formaron en orden la batalla frente a Israel. Entablaba, entablada la lucha, Israel fue derrotado por los filisteos. De sus filas murieron en el campo unos cuatro mil hombres. La tropa volvió al campamento y los ancianos de Israel deliberaron. ¿Por qué el Señor nos ha hecho sufrir hoy una derrota a manos de los filisteos? Vamos a Silo a traer el arca de la alianza del Señor para que esté entre nosotros y nos salve del poder enemigo. Mandaron gente a Silo por el arca de la alianza del Señor de los ejércitos entronizado sobre querubines. Los dos hijos de Elí, Jovni y Finés, fueron con el arca de la alianza de Dios. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todo Israel lanzó a pleno pulmón el, alar el alarido de guerra y la tierra retembló. Al oír los filisteos el estruendo del alarido, se preguntaron, ¿qué significa ese alarido que retumba en el campamento hebreo? Entonces se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento y muertos de miedo decían, ha llegado su Dios al campamento, hay de nosotros, es la primera vez que nos pasa esto, hay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos, los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de calamidades y epidemias? Valor, y filisteos, sean hombres, no sean, y no serán esclavos de los hebreos, como lo han sido ellos de nosotros, sean hombres y al ataque. Los filisteos se lanzaron a la lucha y derrotaron a los israelitas que huyeron a la desbandada. Fue una derrota tremenda, cayeron 30.000 de la infantería israelita. El arca de Dios fue capturada y los dos hijos de Elí, Hophni y Finés, murieron redímenos Señor por tu misericordia redímenos Señor por tu misericordia ahora nos rechazas y nos avergüenzas y ya no sales Señor con nuestras tropas nos haces retroceder ante el, ante el enemigo y nuestro adversario nos saquea redímenos Señor por tu misericordia nos haces el escarnio de nuestros vecinos, y risión y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles, nos hacen muecas las naciones. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Despierta, Señor, porque duermes. Levántate, no nos rechaces más, porque nos escondes tu rostro y olvida nuestra desgracia. Redímenos, Señor, por tu misericordia.

To the penitent, God provides a way back. Al penitente Dios da un camino para regresar sin temor de perder su alma. Dominos en aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas, si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, Extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero. Queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente. No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera en descampado y aún así acudían a él de todas partes. Hoy en la primera lectura se trata del libro de Samuel. No se había leído la primera parte del libro, es algo sorprendente cuando se lee, porque los israelitas habían ganado en victoria en contra de los filistinos, que por lo general funciona para ellos, tienen el poder de Dios con ellos, y el relato trasero es que Eli, que es el último de los jueces de Samuel, y Samuel acababa de ser llamado en los capítulos anteriores, todavía era un hombre joven. Sin embargo, los hijos de Eli esperaban que Phineas, que murió en la batalla, eran muy malvados. Eli no pudo retenerles, vio por los sacrificios hechos en el templo, que abusaban a la gente, se aventajaban de ellos, y vemos que. Hoy están diciendo pero ¿Bueno, por qué estamos perdiendo esta batalla en contra de los filistinos ven traigan el arca y podemos venir a arreglar la batalla las tabletas tenían o estaban en el arca estaba el maná donde se alimentaron en el desierto el hermano de Moisés que era el vocero de Moisés y ese bastón era el poder de Dios que él liberó a los israelitas y echó estas maldiciones a los egipcios. El maná les recordó en las tentaciones que el hombre no vive tan solo de pan, sino que vive de todo que procede de los labios del Señor, que hemos sido llamados a vivir por dependencia de Dios y que nosotros dependemos de, de Él para nuestro sustento. Esperamos que Phineas, el hijo de Elías, y ahora están llamándole para el poder de Dios para hacer su voluntad. Así que sabemos el relato, sabemos que pierden la batalla. Fineas es muerto y el arca estaba en el santo santorum del templo, Salomón construyó el templo y fue visto el arco como un trono vacío en que los Shekin y otros vendrían sobre este arca, y Dios había sido hablado con él entre los cherubim en el y los querubines estaban ahí entre ellos y otros. Se entendió que los cielos no podían contenerlos, que había escogido al arca como... Un paso. Vemos que Jesús trae esto y lo lleva a un mayor don del Señor para con su pueblo. La palabra que estaba escrita en las tabletas se había convertido en carne. Él, Él nos cumple a nosotros y Jesús nos da un nuevo cuerpo, su sangre y su cuerpo. Él obra mayores milagros que los exhibidos en el poder de las escrituras. Y vemos que esta muerte eterna nos da a nosotros una libertad nueva, nos da vida nueva. Y por lo tanto nos acercamos a Jesús con fe, no como instrumento de poder para poder ser utilizados. El leproso, por ejemplo, se acerca a donde él y se le ve arrodillado y se ve lo cuidadoso que él es y le dice: Si quieres, me puedes limpiar. Y se acerca a él con fe, completamente dócil a la voluntad de dios él quiere ser su discípulo y hacer la voluntad de dios no él nos acerca a dios como alguien que debe ser usado para sus propósitos dice hazme limpio la lepra esa horrible enfermedad y otras personas que la sufrieron se habían sido declarados impíos estaban separados de la sociedad de la adoración, tenían que tener, le, 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 no podían usar nada en la cabeza, con ropa sucia para anunciar así su venida. El sacerdote les declaraba o oh, limpios o no, si tenían la lepra o no, si habían sido curados o no. Y ese, según los padres de la iglesia escribieron que esa es una imagen del pecado. La enfermedad no nos separa de Dios lo que nos separa verdaderamente de Dios, de adorar, no una enfermedad física, sino el pecado, y esta lepra es una imagen poderosa. Vemos que la ley no puede salvar al leproso, sino que sencillamente él está separado, pero Jesús, que cumple la ley, el sí puede salvarnos ahora el conocimiento indica que la ley tan solo el conocimiento no puede salvarme dice necesito la experiencia del amor de dios y la comunión con dios necesito el ser discípulo ese contacto con el misterio de cristo para poder ser salvado él es aquel que por mi comunión con Él puedo ser salvado. Vemos que Jesús hace eso hoy. Él se ha emocionado con piedad, con, con amor, para curar al leproso y alarga la mano para tocarle y dice, límpiate, sé limpio. Esta lepra no es una desfiguración que si sí lo hace en cierto sentido que se nos ha hecho a la imagen y semejanza de Dios, sin embargo, y los pecados nos desfiguran de Dios, nos separa ahí nos aíslan a nosotros y se nos ha dicho en nuestra vocación que debemos crecer en esta imagen y semejanza de Dios y que esto incluye esta comunión unos con otros en el sentido físico de la enfermedad. Así que tienes esa imagen poderosa. La lepra es dolorosa, es incurable, el pecado es incurable, duro, doloroso, pero Jesús toma la lepra para sí mismo, como nos dice San Pablo. Aquel que no conoció ningún pecado se convirtió en el pecado. Él fu fue desfigurado, torturado, crucificado y sufrió la alienación de él tomó sobre sí mismo la Horrible separación. Él fue crucificado en la loma fuera de la ciudad, separado. Él fue odiado, rechazado. Así que a diario Jesús toma nuestros pecados, Él nos perdona, Él es misericordioso para con nosotros y. El, tocar, el ser tocado por Él nos cura, perdona nuestros pecados, y Dios se convierte en hombre para hacer realidad esta salvación. Toca al leproso Él y le dice: Estás limpio. Así que por eso tenemos sacramentos hoy día, por la misma continuidad de la encarnación que tenemos, estos lugares de privilegio que podemos poner en contacto con Jesús y ser salvados. Y se repite lo que vemos en los evangelios. En el día de hoy la cristiandad es algo mucho más que un nuevo sistema de ética o de creencias, sino que se trata de un encuentro con Cristo que nos cambia y nos hace distintos, limpia nuestros pecados. Y vemos que en el día de hoy aquel que fue curado, él se fue y publicó. Todo lo que había pasado él y esto se nos dice. Esta es una imagen de la evangelización. Vamos al mundo a proclamar lo que Dios ha hecho por nosotros y trata de señalar a otros para Jesús. Es interesante hoy que en el Evangelio, según San Marcos, Jesús tiene mucho cuidado de que se salga. ¿Quién es él? Le dice al leproso: No se lo digas a nadie. El motivo es por los teólogos. Es el secreto de, Mark, de Marcos, es para que la gente conozca a Jesús y el hecho de que es un Mesías, Quieren que lo vean como un líder político, no quiere ser visto así. La gente sufre mucho bajo el gobierno romano, y es una imagen de cierta forma en Israel y el arca que escuchamos en la primera lectura, que no hemos de utilizar a Dios, hemos de adorarle, acercarnos a donde Él para buscar su voluntad y que si tan solo vemos a Jesús como un liberador o un poder político, no somos dóciles a su voluntad. Entonces, no somos discípulos. Sabemos que en el Evangelio, según San Marcos, Jesús... Sí revela quién Él es, Él es el Mesías, capítulo 8, dice que pregunta a los apóstoles quiénes dicen ustedes que soy yo. Y Pedro acierta, Él dice, tú eres el Cristo. Y que hace, Jesús inmediatamente hace una predicción de la pasión de donde va a ir a Jerusalén. Y predice que en el capítulo 10 repite la predicción. Así que Él tiene mucho cuidado cuando se revela a sí mismo como el Mesías para dar esta profecía de la cruz. Para decir qué tipo de Mesías va a ser Él, cómo va a salvarnos Él. Él nos redime por la cruz y por el sufrimiento, no por poderes mundiales ni por... El hecho de hacer su voluntad, eso es lo que escribió, escuchamos en la primera lectura de estos hombres malvados que creían que Dios hiciera lo que ellos querían. Él es un Mesías por este misterio de la sustitución que él toma sobre sí mismo nuestros pecados y sufrió por nosotros. Tenemos esta docilidad en seguir al Señor y en buscar su voluntad, y en ayudar a otros a buscar al verdadero Jesús, y experimentar su amor en la forma más profunda, y nos libera por medio del de pecado y el amor, y en esa forma Él nos enseña a ser así.